Les compartiremos la forma de diligenciar la tabla de productos obtenidos dentro del acta de cierre de los proyectos. En esta tabla se espera que se relacionen los nombres de cada uno de los productos que han sido comprometidos en el acta de inicio del proyecto y aquellos que puedan ser productos adicionales que se obtuvieron. Este proyecto tuvo como un compromiso un artículo, el cual registramos el título en la casilla nombre de producto. Ahora procederemos a buscarlo, el correspondiente soporte dentro del espacio del archivo de depósito generado desde Dirección de Investigaciones y compartido con los directores de grupo que a su vez han compartido con cada uno de los investigadores. El espacio web cuenta con el nombre del investigador, su correspondiente carpeta y una carpeta creada de acuerdo a cada convocatoria de medición. En este caso, estamos en la convocatoria 2020. Si bien los próximos proyectos podrán ser generados sus productos para la convocatoria 2022, por lo tanto, se espera que se creen también esta carpeta para una próxima medición. Ingresamos a nuestra carpeta 2020 y, de acuerdo a la tipología del producto, ingresamos a la carpeta correspondiente. Un artículo es nuevo conocimiento, damos doble clic y damos doble clic en el espacio de artículos. Procedemos a tomar el vínculo subiendo hasta el espacio de la URL, en el cual con un clic nos queda seleccionado todo, control C, con Alt Tab nos movemos hasta el archivo de Word, en la columna de soporte, control B, Enter. Ahora vamos a traernos el nombre del archivo específico que nos representa este soporte. Damos clic derecho sobre el nombre del artículo, en este caso decimos cambiar nombre y procedemos con el clic sostenido a irnos hasta el final del nombre, incluyendo la extensión, control C, cerramos la ventana, Alt Tab, nos damos para el Word, control B. De esta manera nos ha quedado registrado el artículo comprometido en el espacio en el que se encuentra el soporte y el nombre del archivo que corresponde a este soporte. En este otro caso se había comprometido con una tesis de especialidad en medicina interna. Estas tesis son avaladas a nivel de maestría. Vamos al espacio web y buscamos en este momento la carpeta de formación y en ella la carpeta de dirección de trabajo de maestría. De nuevo subimos, clic sobre la URL, control C copiamos, Alt Tab, nos vamos al Word, control B pegamos, Enter. Volvemos al espacio web y buscamos cuál es el trabajo de grado con el cual vamos a soportar este compromiso. En este caso es una tesis de medicina interna 2019, clic derecho, cambiar nombre, con el clic sostenido tomamos el nombre, control C, cerramos ventana, Alt Tab, control B, y nos ha quedado diligenciado el segundo producto. Como un ejemplo adicional, en este proyecto se va comprometido unos estudiantes de pregrados incluidos en el semillero. Este no es un producto que sea registrable en este momento en el modelo de medición. Por tanto, dentro del espacio web debemos proceder a incluirlos en una carpeta denominada otros productos. En estos otros productos tomamos de nuevo la URL, la copiamos, la pasamos y la pegamos, Enter. Vinculación de estudiantes de pregrado. Este es el soporte que hemos subido para compartir. Cambiamos el nombre. Seleccionamos control C, cerramos Alt Tab, control B, pegamos. Con esto ha quedado registrados dentro de la tabla de productos el nombre de cada producto, la ubicación dentro del archivo de depósito con su nombre correspondiente.
Recordemos que este proceso se hace de esta manera con el fin que al realizar un nuevo convocatoria de medición o la actual, se tengan todos los productos debidamente soportados en su espacio para facilitar el proceso de verificación de productos y aval desde el intitular. Junto con el acta de cierre debe ser enviado un archivo Excel con información extraída desde el tabular a través del verificador de la información, tal como se hizo con la producción para la convocatoria de medición 2021. En el espacio del CDLAC, menú izquierdo, verificador de información. Bajamos a buscar cada uno de los productos registrados. En nuestro ejemplo tenemos un artículo en una revista electrónica. Voy a darle clic sobre el título para que me haga el ordenamiento. Sé que se llama este artículo segundo, por lo cual me lo voy a llevar toda la información. Control C, Alt Tab, me ubico en un archivo de Excel donde voy a incluir la información. Clic, pegado, pegar sin formato. Voy a borrar este primer archivo o esta primera línea de blog porque no corresponde al soporte que necesito dejar. Me paro al final y de nuevo me voy para el CBLAC. Me voy a buscar los otros productos registrados. Un producto que habíamos registrado corresponde a la participación en eventos científicos. Entonces puedo buscar eventos científicos y me voy a buscar el evento que era de EBMT. Una vez ubicado el evento, hago la misma situación, señalo todo con el mouse sostenido, control C, Alt Tab, me voy al Excel, me ubico en la parte final, clic en pegado, coincidir con el formato de destino. Me bajo también al Excel, me cambio de nuevo al CBLAC, busco, en este evento hubo la publicación de resúmenes, por tanto, ha quedado registrado en otro artículo publicado. Corresponde a esta revista. Voy a hacer el ordenamiento de acuerdo al año para que me tome la revista que necesito. Tomo de nuevo otro artículo publicado, señalo los productos que me interesan, control C, Alt Tab, me voy al Excel, pegado, coincidir con el formato de destino. El último de los productos registrados corresponde al trabajo de especialidad médica que se ubica dentro de los trabajos de maestría y corresponde a el doctor Manuel Alonso Ardila. Vamos a hacer lo mismo. Nos ubicamos en el nombre, clic sostenido, tomamos el registro, control C, Alt Tab, nos vamos para el Excel, pegar con el formato de destino y de esta manera nos quedan registrados en el archivo de Excel los productos traídos desde el celular. Vamos a guardar el archivo, archivo, guardar como. Procedemos a guardar como con el nombre del verificador y el número del proyecto. Y este archivo también debemos enviarlo junto con el acta.